Oye TV. 841-2877. En la conmemoración del aniversario 157 de la promulgación de la Constitución de 1857 y el 97 aniversario de la Constitución de 1917, el secretario de Gobierno Eric Lagos Hernández dijo que en Veracruz se gobierna obedeciendo el espíritu de las leyes y la Carta Magna. Hoy celebramos junto a la nación el aniversario de los documentos que trazaron el destino de las mexicanas y mexicanos, y de ahí recordamos la memoria de dos grandes presidentes de la República, de Juárez y de Carranza. Detalló que ambas constituciones fueron el resultado de la lucha por la libertad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Al evocar la Constitución del 5 de febrero, evocamos también la legalidad como una forma de vida y como punto de partida para el México de las instituciones y de la paz social. Veracruz hoy rinde tributo a todas esas mujeres y hombres que hicieron posible el marco jurídico y normativo que rige a nuestra nación. Hoy como ayer, México vive tiempos de grandes reformas y de cambios a nivel nacional. Lagos Hernández destacó que en Veracruz se apoyan las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de la República y el presidente Enrique Peña Nieto, ya que tienen un compromiso social, por lo que Veracruz respalda y se suma al esfuerzo del gobierno federal de hacer de la legalidad el camino para alcanzar las metas superiores. Señaló que en la entidad se está a favor de reformas que impulsen el desarrollo y el crecimiento nacional, pero también y por instrucción del gobernador Javier Duarte, se debe estar dispuesto al diálogo, a escuchar todas las voces y expresiones en todo momento y lugar, dentro del marco de la legalidad. Expresiones que tienen en el gobierno de Veracruz a su principal aliado en la búsqueda de consensos y de soluciones. Con el ejemplo del presidente Enrique Peña Nieto y el liderazgo del gobernador Javier Duarte de Ochoa, las instituciones aquí en Veracruz se fortalecen y se consolidan. La consolidación es en torno a la legalidad y al respeto de todas las libertades. Estas libertades no tienen más límite que el derecho de terceros a la propia libertad. Destacó que hoy en Veracruz hay gobernabilidad, misma que se ha construido en unidad y que ha hecho posible la generación de fuentes de empleo y atracción de capitales privados que hoy presumen a nivel nacional e internacional. Hoy, como ayer, en cada momento crucial de nuestra historia, Veracruz está al alcance de todas y todos, con la legalidad y con la ley siempre en la mano. Informó para Oye TV Adrián González Acosta. Oye TV. 841-2877.